Damnificados Unidos del Multifamiliar Tlalpan mantienen bloqueada la calzada de Tlalpan a la altura de Avenida del Taller para exigir una reunión personal con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Los quejosos portan pancartas y causan afectación vial en la zona, por lo que el organismo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México sugirió a los automovilistas avanzar por Isabel la Católica, así como sobre Eje Central Lázaro Cárdenas, Calzada de la Viga y Eje 2 Oriente, recomendó en su cuenta de Twitter @obialcdmx. Los damnificados piden que sus viviendas se paguen por completo con fondos públicos. Sin ser negocio inmobiliario, en redes sociales acusan que el gobierno de la Ciudad de México ya mandó policías para amenazar nuestra protesta pacífica.